Hola, buenos días. Bueno, pues nos da mucho gusto. Hoy es el primer día formal de trabajo de este Pilares, que va a estar muy marcado hacia el deporte, y pues por eso se le nombró Ratón Macías. Este barrio de la colonia Buenos Aires es un barrio muy de mucho boxeo. Aquí estamos en este Pilares, que era una guardería del Seguro Social, que tiene una fachada de valor patrimonial, que estuvo, se cerró la guardería, luego se cerró y se abrió un archivo, que era un archivo muerto del Seguro Social, y luego se abandonó. Y ya la jefa de gobierno hace apenas pocos meses dio la indicación de que se pudiera usar como un Pilares, que pudiera recuperar un Pilares en un lugar pues donde va a tener un impacto enorme. Ahorita con poco tiempo de que se abrió, ya tiene casi 150 alumnos de box y de otras disciplinas como fútbol, danza de salón, obviamente zumba, va a tener también spinning, la cuestión ciclista, va a tener también una bebeteca y va a estar también, pues obviamente, una de las ciberescuelas más grandes que se haya inaugurado, de las 286 que ya se tienen. Esta ciberescuela es una ciberescuela que va a ayudar mucho al asunto de tareas de niños, porque aquí los niños, pero en realidad no tienen ni los niños ni los jóvenes dónde entretenerse, dónde participar, dónde aprender, y entonces la ciberescuela va a ayudar mucho también de 10 a 2 de la tarde a un asunto de alfabetización digital para involucrar a la población en el tema de adultos mayores, el conocimiento de las computadoras y de los teléfonos celulares. Esta ciberescuela también pues va a tener otras actividades. Hoy sale ya la convocatoria para Prepas Pilares, en donde se dan becas para estudiantes de preparatoria y de educación superior. Entonces también los ciberescuelas van a ser unas ciberescuelas que van desde alfabetización hasta el doctorado. Eso se va a poder atender aquí. Bueno, también va a tener este Pilares que comento hoy inicia, tiene una tienda de Segalmex, va a tener una tienda de Segalmex y una cocina, un curso de gastronomía, pero que va a estar acompañado también del tema de nutrición para deportistas, y va a haber también un comedor popular aquí para la colonia Buenos Aires. Entonces, la verdad es que es muy completo. Un tema que estamos ya también por abrir, que va a ser el tema de la autonomía económica, pero que está es algo que tiene que va a ir muy dirigido al entorno, que es el entorno automotriz. Lo que queremos es complementar la teoría de lo que empíricamente se aprende aquí, en hojalatería, en mecánica, en todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil. Y entonces este pilar que está en la colonia Buenos Aires va a ser un pilar de deporte que juega un papel importante. Se empezó, pero empezó con aún no, todavía no se terminaba la construcción. Entonces este pilar pues va a tener un gran éxito en esta comunidad, es de una gran ayuda, y bueno, pues hoy lo vimos de carne propia, lo vivimos. Jefa de gobierno, pues estamos bien contentos de su presencia en este día. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los usuarios, habitantes de la Buenos Aires, de la Obrera, que están aquí con nosotros principalmente. Ya habíamos visitado previamente este Pilares en construcción, hoy es la inauguración formal. Son 300 pilares, de los cuales 287 funcionan como pilares tal cual. Los demás están asociados a la Universidad Rosario Castellanos, también son pilares, pero tienen un vínculo con la Rosario Castellanos y con el Instituto de Educación Media Superior, porque tienen
zonas en donde la gente decidió que era mejor vincularlos con la universidad y con el Instituto de Educación Media Superior. De los 287 pilares, están en operación 265 y alrededor del mes de febrero ya estarán en operación todos los pilares de la Ciudad de México. Pilares quiere decir punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Y aquí, como decimos, es el acceso a los derechos. Como en la Buenos Aires, los pilares están ubicados en zonas que históricamente no habían tenido acceso al deporte gratuito, a la educación a distancia con tutores, también de manera gratuita, y a las actividades culturales y a las actividades artísticas, es decir, a talleres artísticos, y además aquí pues hay actividades culturales los fines de semana. Como saben, los pilares han atendido, el año pasado atendieron alrededor de 500,000 personas, y nuestro objetivo es llegar al doble de personas, que se atienda cerca de 1,000,000 de personas en la ciudad. ¿Qué objetivo tienen los pilares? Dar educación, cultura y deporte de manera gratuita y permitir que muchos jóvenes, niños, niñas que no tienen acceso a estas oportunidades, que tengan la posibilidad de que para ellos sea un derecho. Aquí trabajan promotores culturales, promotores deportivos, promotores educativos, a los que se le da una beca para que puedan desarrollar estas actividades, para que tengan promoción permanente. Este Pilares en particular, la gente decidió que estuviera dedicado principalmente al box, aunque también hay otras actividades deportivas, culturales y educativas, pero principalmente al box. Por eso se le llama el Ratón Macías, en honor al Ratón Macías, ya que en la Buenos Aires pues es un semillero de muchos boxeadores de la ciudad, histórico, y queremos que los niños, las niñas, jóvenes, no se acerquen a las prácticas delictivas, que se acerquen de la banda, pero que se acerquen a una nueva oportunidad, a un nuevo, a una nueva actividad, en donde también puedan construir amistades de una manera distinta y puedan tener la oportunidad de una vida distinta. La Buenos Aires muchas veces se le cataloga como otros barrios en la ciudad, como Tepito, como La Obrera, como otros barrios, como si fueran barrios inseguros. Y aquí hay gente trabajadora, niños, niños, jóvenes, mujeres y hombres trabajadoras que sacan adelante todos los días a sus familias. El problema es que históricamente nadie había puesto los ojos en la Buenos Aires. Y nosotros queremos a la Buenos Aires, queremos a sus habitantes, a los niños y a sus niñas, y queremos apoyarlos para que se siga sacando adelante a colonias como la Buenos Aires. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación, iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos, feliz año. Doctora, preguntarle, ¿se quedan con 287 pilares o todavía hay opción a los 13 pendientes? Eran 300. Ajá. De los 13 hay una parte que se dedica, que están más asociados a la universidad y al Instituto de Educación Media Superior. ¿Cuántos son de la Rosario Castellanos? Siete de la Rosario Castellanos y un IEMS, entonces son 287, entonces son 295. Cinco. Los otros cinco decidimos hacerlos móviles, es decir, también van a tener promotores, pero que tengan acceso a distintos lugares. Entonces vamos a completar los 300. Que nos comprometimos, por cierto, aquí Javier dijo que hace unos meses decidimos, no, aquí en campaña vinimos y me comprometí a que este lugar iba a ser un Pilares, así que promesa cumplida. ¿Cuándo empezaría a funcionar este modelo de los pilares móviles? Ah, ya está funcionando. De hecho, ya está funcionando con muchos promotores que están yendo a distintas colonias a hacer distintas actividades. Gracias. En otro tema, doctora, ¿qué representa para el país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer? Pues es algo inédito, es muy importante. Hoy las mujeres estamos en puestos de decisión muy importantes, con acceso a distintos lugares de la vida pública, y hay que decir que esto es parte también de la Cuarta Transformación, porque hoy hay 9 mujeres gobernadoras, hay una mujer que es secretaria de Seguridad Pública, es decir, está cambiando
el país, está cambiando la mentalidad y está cambiando también la forma en que se elige. Ahora, como siempre hemos dicho, y eso es importante, la participación de las mujeres es definitiva en la vida pública de nuestro país y además, como escribí en las redes, pues nos parece muy importante este paso para el país. Ahora, también para nosotros, también hay un asunto de identidad con un proyecto. No solamente es ser mujeres que accedemos a la vida pública y que damos una posibilidad a las niñas, a las jóvenes de tener acceso a una vida distinta al ver a otras mujeres participando, pero también para nosotros en la definición de la participación política, pues tiene que ver también con un proyecto de nación. Se rompió el techo de cristal con la paridad de género en el legislativo, se rompió el techo de cristal con la ministra Norma Piña, ¿es momento que se rompa el techo de cristal en el Ejecutivo Federal? Sí, a mí no me gusta el término romper el techo de cristal, y les voy a decir por qué. Se usa y es parte de la literatura feminista y de los derechos de las mujeres, pero cuando se dice así parece que es un asunto individual, y nosotros queremos que las mujeres por derecho participen en la vida pública, en la educación, en la cultura, en el deporte y también en la vida pública. Y evidentemente las mujeres podemos ser todo, como lo he dicho en distintos lugares, senadoras, diputadas, ingenieras, astronautas y presidentas de la República. Y ya por último, sobre este tema, la Fiscalía hace unas horas se pronunció sobre la situación de la investigación del supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Preguntarle a la Fiscalía Capitalina, ¿se le usó políticamente en este caso, doctora? Hay que preguntarle a la Fiscalía. La verdad no tenía conocimiento, también no platicamos este tema con la fiscal. Ayer inclusive yo declaré que que la Fiscalía tendría sus razones, hoy vi el comunicado también, entonces pues es la Fiscalía quien tiene que opinar sobre este tema. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con la pregunta de Salvador Corona del Universal. Buenas tardes. Sobre el tema, preguntarle cuántos se ha invertido alrededor de estos 287 pilares que se han construido y cuáles quedan pendientes. Entiendo que hay algunos, por ejemplo, el que está atrás de la Secretaría del Trabajo, que ya está terminado, pero sí, por tiempos no se ha... Por eso les decía que en alrededor de finales de febrero ya van a estar, es nuestro objetivo, en el primer trimestre de este año, que estén operando todos. Se terminó prácticamente la obra civil en diciembre, quedan algunos detalles de absolutamente todos, y ahora es el proceso de operación y la consolidación este año de los pilares. Debemos de haber invertido en la construcción de los pilares alrededor de, no sé, 1.200 millones de pesos, probablemente, en los 300. Algunos son más grandes como este. Aquí, como vieron, pues tuvo que haber una rehabilitación integral. En otros que ya existía el edificio también, y otros son completamente nuevos. Hay algunos que son muy grandes, otros son más pequeños. Estaciones de policía también se convirtieron en algunos casos en pilares. Entonces, son alrededor de 1.200 millones más o menos en construcción, equipamiento. Y se invierten alrededor, entre cultura, deporte y educación, pues deben ser alrededor de 250 millones de pesos anuales para su operación. Eso incluye las becas de los promotores deportivos, culturales y todo el mantenimiento permanente. Dentro del programa de pilares hay muchas demandas de profesores o incluso de los que enseñan que buscan que tengan algún programa social de salud. ¿Hay alguna manera de que se puedan vincular o tener acceso a protegidos? Sí, vamos a consolidar sus actividades principales y después también hay otras actividades que vamos a ir incorporando, sobre todo de información. Salud, pero orientarlos principalmente a que vayan a los centros de salud y aquí tener orientación. De igual manera, el tema o los temas relacionados con mujeres, violencia contra la mujer o algunas otras asesorías,
que no necesariamente se dan en los pilares, pero aquí se da toda la orientación para que se dirijan a las lunas. Con este nuevo nombramiento de la ministra presidenta de la Suprema Corte, ¿cree que salgan algunos temas de controversia que están dentro de la ciudad, como la ley de publicidad exterior, que se resuelvan con mayor rapidez o tengan esa vinculación con ustedes? Llevan sus tiempos lo que se trabaja en la Suprema Corte. Hay varios temas que están ahí pendientes, desde temas particulares que llevan mucho tiempo, hasta temas que se refieren a leyes que impulsamos, y entiendo que ya están por definirse en algunas de las salas. ¿Tendrá alguna reunión próximamente con la nueva? El día de ayer ella me llamó, lo cual lo agradezco, me llamó por teléfono para presentarse, le agradecí la llamada, la felicité y quedamos pues de la oportunidad de vernos en algún momento, y si no, siempre la Consejería Jurídica pues hace, como normalmente abre la Suprema Corte, pues abre a opiniones que tengan que ver con algún tema de la ciudad. Gracias. La última pregunta es de Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días, doctora, buenos días a todos. Preguntarle qué cambios se podrían esperar en la conducción de la Suprema Corte con una mujer al frente. Bueno, ella es una mujer que defiende derechos de las mujeres, eso hay que reconocerlo, lo ha establecido en distintos momentos, el derecho a decidir, ha opinado en distintos momentos sobre temas de violencia contra las mujeres. Entonces, yo creo que esos temas, pues evidentemente depende de cada uno de los ministros, pero yo creo que es importante que sean temas que quedan en resguardo de una mujer. Y habrá otros que a lo mejor pues no estemos de acuerdo, como lo planteó hoy el presidente. Hay temas en donde ella ha votado en contra de lo que nosotros opinamos, como por ejemplo el tema eléctrico. Entonces, por eso digo que es evidente que es un avance y es muy importante para el país que haya una mujer presidenta de la Suprema Corte, pero también hay otros temas que como proyecto de nación nos interesa que se avance en el país. Gracias, doctora. Y preguntarle, ¿cómo va la instalación de las tiendas Diconsa, sí, justamente en los pilares? ¿Qué avance justo hay? Tenemos una reunión a principios de la próxima semana para ver el avance. Aquí va a haber una tienda Diconsa y también las lecherías, el aumento de las lecherías. Entonces, la próxima semana ya vamos a ir inaugurando también, como hicimos en el caso de la Morelos, que fuimos a inaugurar una tienda. ¿Ya hay un número específico? Son 36 tiendas, si mal no me equivoco. ¿Todas van a ser en pilares? No. Todas van a ser, la mayoría, porque ya estaba el espacio, entonces estamos adecuando los espacios para que sean los pilares. Okay. Gracias, doctora. Y en otro tema, preguntarle su opinión. Hoy publicamos una nota sobre la operación de puntos violeta en las alcaldías del PAN. Según la información que se difundió, no hay ni protocolo ni personal capacitado para este tema. Pues el problema es cuando, no conozco especialmente el tema de los puntos violeta, pero hay temas que se hacen político-demagógicos, en este caso y en otros. Nosotros lo que nos interesa es la protección integral. Cuando, les voy a poner un ejemplo, cuando sacamos el asterisco 765, podríamos haberlo sacado desde el primer mes de gobierno. Después de la alerta de género y viendo un análisis del 911, cuando sale el asterisco 765 es porque hay un protocolo completo de distintas oficinas de gobierno para poder atender a las mujeres. Este año para nosotros es de consolidación de muchos proyectos. El proyecto Pilares lo vamos a consolidar. Las lunas de atención a las mujeres también va a tener su consolidación y su apoyo para que funcionen en distintos horarios. Entonces, los puntos violeta funcionan, podríamos decir que las lunas son atención integral a las mujeres, un punto violeta, pero tienen distintas instituciones que están soportando esto. Entonces, particularmente para el tema de violencia contra la mujer o todo lo que tiene que ver con mujeres, estancias infantiles inclusive. O sea, no resuelves el problema de la atención a los niños y a las niñas con una estancia infantil subrogada que no tiene ni programa de protección civil ni otras acciones. Ya conocemos la historia de eso en nuestro país. Entonces, lo que nosotros queremos es que se abran derechos. Ese es el objetivo.
Y digo, siendo ese tema tan necesario e importante, ¿no debería haber ahí una coordinación? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno están abiertas siempre a la coordinación con los 16 alcaldes y alcaldes siempre. Con algunos nos coordinamos mejor, con algunos no, hay algunos que no se quieren coordinar, pero de nuestra parte, de las secretarías, siempre estaremos abiertos, es una relación institucional, y el apoyo que requieran de la Secretaría de las Mujeres, pues ahí vamos a estar. ¿Qué riesgo ve en estos esfuerzos ahí aislados y pues sin un sustento, sin una política, digamos, ahí de base, en el caso de los puntos, Violeta? Bueno, yo lo que diría es que tiene que haber una protección integral. Hay, por ejemplo, hay una vez que fuimos a inaugurar una luna en Azcapotzalco, estuvo ahí la alcaldesa de Azcapotzalco y la compañera que atiende el tema de mujeres. Ellos hicieron un protocolo el día que platiqué con ellos. Hay que ver exactamente cómo funciona, pero tenían un protocolo de atención. Entonces hay que ver en cada una de las alcaldías cómo está funcionando, porque si una mujer alerta a la alcaldía o al gobierno de la ciudad, pues tenemos que tener todas las condiciones para apoyarlas. Gracias, doctora. Buen día a todos. Gracias. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz año.